Jorge Barón Televisión está presentando el show de las estrellas. Que empecemos a hacer paz con la música y los programas de televisión de Jorge Barón. Que Dios lo bendiga. Pues. Y terminamos este mano a mano musical del show de las estrellas. Hoy con Gustavo el Loco Quintero y Rodolfo Aicardi. De verdad, Gustavo, que para nosotros ha sido muy grato tenerlo otra vez en nuestro escenario. Muchas gracias, muy amable Jorge, y estaremos pendientes. Cuando lo llame, prestos a venir. Rodolfo, qué placer, caramba, esta reaparición en la televisión colombiana. Bueno, Jorge, gracias a ti por la oportunidad que me das para presentarme otra vez en la televisión, ya que he hecho no más televisión en Colombia en dos programas que han sido tus programas. Pues ojalá, Rodolfo, su presencia en este medio sea más frecuente. Sí, gracias por encontrarme aquí en este mano a mano con ese gran amigo y colega Gustavo Quintero, ese gran maestro de la música colombiana, quien pido un aplauso bien grande para Gustavo Quintero. Bueno, pues ahora sí vamos a conocer el veredicto por parte del público presente hoy aquí en el Coliseo del Café en la ciudad de Armenia. La gente que apoya a Gustavo el Loco Quintero, que lo manifieste con sus aplausos. Y para los seguidores de Rodolfo Aicardi. Caramba, veo que esto está bastante parejo. El público así lo ha decidido. El gran triunfador de esta noche aquí en Armenia, en este mano a mano musical entre Rodolfo
a Icardi y Gustavo el Loco Quintero ha sido el sentimiento más noble del hombre, la amistad. Qué bueno haber reunido a estos dos grandes artistas colombianos, a estos dos excelentes intérpretes de la música bailable en nuestro país. Hace 30 años estábamos tras este encuentro, este mano a mano musical. Gracias, muchas gracias Rodolfo, gracias Gustavo por haber venido. Muchas gracias y mucha suerte, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y el aplauso cariñoso de esta gente de Armenia. Muchas gracias a ustedes por venir masivamente aquí al Coliseo a apoyar nuestro musical. Amigos, gracias. Volveremos con el show de las estrellas el próximo domingo a las 7:30 de la noche por la cadena 1. En el show de las estrellas, el show de las estrellas. Oh,